Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, Periódico Viral. Itatí Cantoral se entera en plena entrevista del deceso del papá de Diego Luna. No me digan eso. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Itatí Cantoral se mostró impactada y dolida ante la noticia del fallecimiento de Alejandro Luna, papá de Diego Luna. Itatí Cantoral reconoció a Alejandro Luna como uno de los mejores escenógrafos que ha tenido México. El día de ayer se anunció el fallecimiento de Alejandro Luna, arquitecto y reconocido escenógrafo, también conocido como el papá de Diego Luna, quien era considerado una eminencia en el teatro mexicano. Ante la noticia, varios famosos como Damián Bichir, Mónica Garza, Javier Poza y Patty Chapoy, así como el actor Lalo España, reaccionaron y lamentaron su lamentable deceso a los 83 años de edad. Quien también lamentó su deceso fue Itatí Cantoral, quien se enteró del fallecimiento de Alejandro Luna durante la entrevista con los medios que asistieron a la premiere de Mi suegra me odia. Video relacionado. Itatí Cantoral señaló que ella todavía sigue sufriendo el síndrome del nido vacío, Daily Motion. Hoy, Alejandro Luna, ay no me digan eso, no lo sabían, me acaban de dar una noticia terrible. Por supuesto que lo conozco, que lo conocí, uno de los mejores escenógrafos que ha tenido este país, un artista impecable, comentó Itatí Cantoral sorprendida por la noticia. La actriz reveló que de hecho tenía planes de trabajar en una obra en la cual Alejandro Luna sería el encargado de la escenografía. Un artista impresionante, es un creador, una persona magnífica. El próximo año iba a trabajar en una obra, donde él iba a hacerme el honor de hacer una escenografía de la obra en la que voy a participar, comentó. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.